Novena a Nuestra Señora de la Corteza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Mi Santísima Señora, Madre de Dios, llena de gracia, tú eres la gloria de nuestra naturaleza, el canal de todos los bienes, la reina de todas las cosas después de la Trinidad, la mediadora del mundo después del mediador. Tú eres el puente misterioso que une la tierra con el cielo, la llave que nos abre las puertas del paraíso, nuestra abogada, nuestra mediadora. Mira mi fe, mira mis piadosos anhelos y acuérdate de tu misericordia y de tu poder. Madre de aquel que es el único misericordioso y bueno, acoge mi alma en mi miseria y, por tu mediación, hazla digna de estar un día a la diestra de tu único Hijo. Amén. Día noveno. Características de la imagen. En la iglesia de San Miguel, ubicada en Acarigua, Araure, Venezuela, se venera el original de la imagen de Nuestra Señora de la Corteza. El relicario donde está la sagrada imagen de Nuestra Señora de la Corteza es a manera de una custodia pequeña, y dentro del sol está pintado como una corteza de árbol y en medio la pequeña imagen que sobrequeda referida. Parece que la corona de la Virgen es de oro o dorada, y también parece dorada la orla del manto. El relicario es a manera de una custodia que tendrá de alto unos 2 palmos y medio. El monumento de la Borriquita fue hecho hace unos 30 años. Pide aquí la gracia que necesitas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final. Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia, tú, que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo, escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro. Madre de misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, a ti que sales al encuentro de nosotros, los pecadores, te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado, Señora y Madre nuestra. Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo, a su Iglesia. No nos sueltes de tu mano amorosa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.